Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día llevamos la nota en el periódico La Jornada de Oriente. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Ricardo Andrade Cerezo, presidente de la Fundación Pies Secos. Él es un activista, un líder migrante. Que está muy empapado de la situación de los migrantes en este contexto de la pandemia. Nos da mucho gusto saludarlo, don Ricardo. Gracias por permitirnos este espacio para platicar sobre cómo se encuentran los migrantes poblanos en Nueva York, en California, en los estados de la Unión Americana que han sido más afectados por la pandemia de COVID-19. Sin más preámbulo, lo saludo. Don Ricardo, buenas tardes. Entiendo que hoy anda por Puebla, en el estado de Puebla, allá en Atlixco. Sin embargo, bueno, pues está muy informado de lo que está sucediendo en la Unión Americana. Buenas noches, don Ricardo. Ricardo Andrade. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Como siempre, mi agradecimiento por esta corresponsabilidad. Quiero agradecerte este gran puente que hicimos, desafortunadamente, con los connacionales fallecidos aquí en mi región. Aquí estoy en Atlixco, la tierra que me vio nacer, me vio crecer. Y pues te envío salud y agradecerte a tu medio, como siempre, La Jornada de Oriente, pues que nuestra comunidad está más informada. Agradecer de manera especial a ti, como siempre, tu corresponsabilidad en esta hermosa labor que hago y que atrás de mí hay mucha gente, amigo. No se preocupe, don Ricardo, muchas gracias a usted por este espacio. Y bueno, pues me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole, pues haciéndole el cuestionamiento obligado. Hasta hace unos días el gobierno del estado reportaba casi 500, 500 personas, 500 poblanos fallecidos. Estamos hablando de 489 según la última cifra oficial que da a conocer el gobierno del estado. Sin embargo, bueno, entiendo que la fundación que usted preside ha llevado un conteo, pues, muy exacto de lo que ha pasado, de la cantidad de personas fallecidas en Estados Unidos, de poblanos fallecidos en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. ¿Qué números tiene Pies Secos? ¿Qué números tiene Ricardo Andrade respecto a las personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19, tanto en Nueva York, en la zona de Nueva York, como también en la zona de California? En la zona de Texas, en la zona de Florida, que en su momento han sido epicentros de la pandemia. ¿Qué números nos puede compartir, don Ricardo? Sí, mira, al día de hoy, la información que tenemos a través de organizaciones como nosotros, tenemos reportadas 580 fallecimientos, principalmente de hombres en los Estados Unidos, que desafortunadamente el número mayor fue en la ciudad de Nueva York, donde pues ya sabemos que llegó el primer vuelo con urnas, después el segundo vuelo. Y bueno, desafortunadamente, siempre hemos platicado, amigo, que los migrantes fallecidos pues no son estadísticas, pero desgraciadamente pues sí afectó a nuestra comunidad y a la comunidad poblana en Nueva York principalmente, lo que tú comentabas en Chicago, California, y lo que es en Las Vegas también y en la Florida, amigo. Entonces, estamos prácticamente hablando de un número cercano a los 600 poblanos ya fallecidos. Es una cifra bastante fuerte, bastante alta. Sí, así es. Desafortunadamente, pues no es como te hemos platicado desde un inicio de la pandemia, ya tiene varios meses, pues desafortunadamente nuestra comunidad sufrió el embate de la pandemia. Muchos fallecieron en sus hogares y lo que se vieron, pues desgraciadamente, mes y medio, 2 meses tardaron en que las funerarias les entregaran las cenizas. Y bueno, la mayoría ha decidido que queden sus cenizas en los Estados Unidos, y es decisión porque la mayoría tiene hijos nacidos en los Estados Unidos, y la mitad ha decidido casi quedar sus cenizas, descansar en las ciudades de Estados Unidos, amigo. ¿Podríamos estimar, don Ricardo, cuántos contagios, cuántos poblanos se han contagiado en lo que va de la pandemia? No sé si hubiera una cifra más o menos cercana a la realidad. Si hablamos de 600, casi 600 personas fallecidas, ¿cuántos pudieran estar en su momento infectados que ya hayan sido, que ya hayan sanado y o que lamentablemente perdieron la vida? Sí, tenemos un promedio de 220
con nacionales que ya se han recuperado, ya se encuentran en sus hogares. Y sí, desafortunadamente, otra vez nuevamente, Nueva York vuelve a ser epicentro de la pandemia. Nuevamente vuelve a confinarse, algunos vuelven a cerrar. Si de por sí hay una crisis de negocios, con esta pandemia únicamente se está vendiendo, amigos que pertenecen a la Cámara Hispana, la Chambers Commerce de los Estados Unidos Hispana, en el ramo de restaurantes al que yo pertenezco, pues la mayoría está trabajando un 30% y desafortunadamente nada más están teniendo ventas del 10 al 15%. Y esta semana nuevamente se vuelve al confinamiento por el rebrote que ha habido en los condados de Queens, Brooklyn, donde principalmente fue el epicentro de la pandemia y donde pues sabemos que es vivido una gran comunidad de poblanos y poblanas. También la costa este de New Jersey, desafortunadamente, pues el epicentro de la pandemia sí ha crecido y que bueno, nuestra comunidad se está manteniendo informada, eso es lo más importante, pero pues tiene la necesidad de ir a trabajar, como sabemos trabajan por un diario, por un semanario, por una quincena, y que desafortunadamente nuestra comunidad, el 80% depende de un trabajo todos los días, pero algunos están trabajando únicamente un día sí, un día no, y que bueno, estamos esperando desafortunadamente en diciembre, por la cuestión del invierno, que vuelva a haber un rebrote mucho más fuerte que meses pasados, amigos. Bueno, pues le recordamos al auditorio de las reporteras de la Jornada de Oriente que estamos platicando con Ricardo Andrade Cerezo. Él es presidente de la Fundación Pies Secos, un líder migrante, un activista que en este periodo de pandemia ha estado ayudando mucho a los connacionales que han resultado pues tanto infectados como a los familiares de las personas que perdieron a sus familiares como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Hace unos momentos nos decía don Ricardo que ha regresado ya el confinamiento en el caso de Nueva York. ¿Cuándo se determinó este regreso al confinamiento? Y si nos puede platicar un poco de qué es lo que está pasando en California, en donde también entiendo, hablando con otros líderes migrantes, que hay un rebrote y no sé si exista la posibilidad de un confinamiento también en esta zona de Estados Unidos. Sí, así es. En esta semana el alcalde Bill de Blasio estableció nuevas reglas y nuevas multas. Desafortunadamente, el rebrote afecta a las comunidades hispanas y a la poblana y mexicana. Por consecuencia que se vive en confinamiento, hemos platicado mucho, amigo, que cuando uno llega al país de los Estados Unidos para pagar menos renta y menos biles, pues vive uno en casas 15 o 20 personas. Esta es la situación que uno sale a trabajar, ha contagiado a la familia, a las personas que viven en la casa. Algunos han pedido la asistencia médica. A nadie se le ha negado en los estados de California, Nueva York y lo que es Chicago, a nadie se le ha negado los servicios, sino todo lo contrario. Igualmente se está en espera de un segundo apoyo a personas, aunque no tengan documentos por parte de cada congreso de los estados, porque el gobierno federal de Donald Trump ha prohibido los recursos a los llamados lugares santuarios, como lo es California, Nueva York y Chicago, y estamos en espera que los congresos, a más tardar a mediados de este mes de noviembre, emitan unos nuevos cheques a los connacionales. En California, como comentabas, hay varios amigos también ahí que tienen liderazgo de varios años en Los Ángeles, California, y sí, desafortunadamente el rebrote ha sido, pero en las comunidades hispanas, donde desafortunadamente son las más vulnerables, porque hemos sabido y lo hemos vivido en su momento cuando llegamos a ese gran país, es la situación que son casas viejas, no tienen a veces las condiciones básicas de salud y que desafortunadamente pues están propensos a contagiarse nuestra comunidad, amigo. Nos gustaría preguntarle ahora, don Ricardo, ¿qué pasa desde el punto de vista económico con los poblanos, con los migrantes en Estados Unidos? Porque han sido afectados en sus trabajos, muchos tuvieron que dejarlos por irse al confinamiento, otros lo perdieron lamentablemente sus empleos. ¿Podríamos estimar a cuánto asciende el desempleo en este momento entre la comunidad de poblanos, tanto en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago y en otras ciudades importantes donde hay presencia de poblanos trabajando allá? Sí, mira, de la ciudad de Los Ángeles, California, en la mañana platicaba yo con el Colegio de Contadores. La situación es que más de 30,000 negocios cerraron, principalmente gimnasios, cuestiones de ropa, algunas cadenas grandes que llevaban años trabajando cuestiones de ropa.
lo que es en la ciudad de Chicago, promedio de 15,000 negocios cerraron. Nueva York lleva 45,000 negocios cerrados que cerraron en su totalidad porque no pudieron pues aguantar la cuestión de las rentas, de luz, los biles. Y que bueno, sí, nuestra comunidad está siendo afectada muy fuertemente. Como te comentaba hace un momento, tú, yo creo que has comentado con varios amigos ahí, líderes en California y otros estados. Como sabemos, nuestra comunidad está trabajando un día sí, un día no. Y que desafortunadamente la situación económica es muy compleja. Todos los días que ellos siguen trabajando, principalmente en áreas de servicio, en áreas esenciales en los Estados Unidos, como son hospitales, restaurantes, lavanderías. Y que sí, nuestra comunidad, un promedio de un 40% no ha podido regresar, únicamente un 60% ha podido regresar de manera paulatina a sus trabajos. Que bueno, desafortunadamente vuelve la temporada de invierno y como sabemos, pues vienen fuertes nevadas y bueno, pues muchos trabajos únicamente pues se van a ir al área de restaurantes, pero el área de restaurantes no se ha reactivado pues como debía de ser por las cuestiones de los rebrotes. Ahora platíquenos, ¿cómo vive un migrante la pandemia de COVID-19? En otras pláticas nos ha referido de casos de personas que se infectó una y como vivía con otros 7, 8 compañeros también poblanos de otros municipios, pues terminaron contagiándose esos 7 u 8 que vivían en un solo departamento. Y bueno, pues esto generó en una situación pues muy alarmante, muy grave, por la situación de vivir en hacinamiento por parte de las personas, de los poblanos que viven allá. Platíquenos un poco qué significa para un poblano, para un migrante, vivir en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Mira, se vive una situación actualmente muy difícil. Al quedar sin el empleo, pues puede trabajar un día sí, un día no. Únicamente están laborando para cubrir sus gastos y lo que son sus comidas diarias para comprar la marqueta. La mayoría de los connacionales, tanto el esposo como la esposa, para poder salir en los Estados Unidos, tienen que trabajar los dos porque los costos son elevados de la vivienda, el pagar internet, la luz, el poder guardar, y luego que existía una recesión económica muy fuerte antes de la pandemia en los Estados Unidos. Entonces, la situación es que los connacionales pues salen a trabajar, aprovechan ahorita que existen algunas todavía empresas o algunos restaurantes que están ya venían trabajando, y que bueno, desafortunadamente pues ellos tienen que seguir laborando, pero sí son situaciones mucho muy difíciles y muy complejas porque nuestra comunidad, usted sabido, está asustada, está espantada, y más por la situación que se vieron casos de familias en la ciudad de Nueva York que fallecieron en casos, las personas completamente, podríamos decir, eran dos familias que vivían en una casa, fallecieron todos, no acudieron ni al hospital, llegó uno contagiado y contagiaron a los demás. Y son situaciones mucho muy difíciles, uno lo ha vivido cuando uno tiene documentos en los Estados Unidos y más en esta situación. Hubo connacionales, pero en un bajo porcentaje que regresaron a nuestros municipios. Se vinieron primero por la situación económica que se vive. En Estados Unidos ya se vive una situación de sobresaturación de mano de obra. Ya hay lugares donde ya hay sobrepoblación, desafortunadamente, y pues los trabajos ya estaban escaseando. Y en la actualidad pues hay demanda. Al día de hoy, según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, son más de 50 millones de personas que están desempleadas en todos los Estados Unidos. Entonces, imagínate la situación, pero nuestros connacionales todos los días siguen trabajando en factorías, en compañías de alimentos y de servicios, y pues bueno, ellos tratan de ayudar todavía pues a sus familias en sus municipios, pero el fenómeno que estamos viendo también es que muchos que lograron hacer alguna casa, comprar algunos bienes, pues algunos están vendiendo sus bienes para que su familia tenga recursos en nuestro país y también enviarle un poco de recursos, pues si hay algunos connacionales que se la están viendo muy difíciles, y más aquellos que sufrieron algún contagio, que bueno, pues no dependían de sus cheques o de su trabajo. Son muy pocas las compañías que les pagaron enfermándose, pero algunas compañías se absorbieron a pagarles el 90-80% de sus cheques, pero sí es una situación mucho muy difícil. Y lo que se prevé en los próximos meses, pues hay que ver la cuestión de un rebrote como está aconteciendo en estos días en California. Son más de 52 estados en el cual ha habido rebrote. Un ejemplo de ellos es que la frontera con Canadá, con Toronto, está cerrada totalmente, no hay cruce para nadie. Entonces, pues sigue una relación nuevamente
que puede haber un rebrote desafortunadamente, amigo, y nuestra comunidad es la más afectada. Don Ricardo, ¿cuáles son los estados en este momento, los estados de la Unión Americana que ya regresaron al confinamiento? Nos hablaba del caso de Nueva York, pero entendemos que ahora el epicentro de la pandemia está en los estados centrales de Estados Unidos. Entiendo que es Kansas, es el primero que Las Vegas, exactamente. La parte central de Estados Unidos entiendo que es ahora el epicentro de la pandemia. ¿Cómo están esos estados? La situación que, bueno, hemos visto es que el confinamiento, se abrieron algunas cuestiones, la gente se desbordó y lo que ocasionó fue desafortunadamente este nuevo rebrote. Pero si vemos al día de hoy todo el mapa de los Estados Unidos, a excepción de dos estados, son los únicos que actualmente pues, no ha habido rebrote, pero la mayoría de todos los estados de la Unión Americana, pues sí existe una situación de rebrote, y el cual pues somos más de 28 millones de mexicanos en los Estados Unidos, pues imagínate la situación. Pero lo más importante es estar informado, nuestra comunidad está informada, y pues únicamente es para lo esencial, y la realidad es solamente hacer viajes esenciales a los Estados Unidos, pero nuestra gran mayoría de nuestra comunidad pues no tiene documentos para salir de los Estados Unidos. Actualmente existe la restricción para ingresar a los Estados Unidos, únicamente para residentes o ciudadanos americanos, amigo. Muy bien. ¿Cuál es la expectativa entonces respecto a lo que va a pasar en diciembre, en enero, en la temporada invernal de Estados Unidos? Hablaba de las nevadas. Entiendo que en algunos estados ya empezaron. ¿Esto qué riesgo genera? ¿Qué riesgo representa para los poblanos que están allá? Ya hablábamos de un confinamiento, puede haber más, y esto implicaría que tuvieran que regresar a sus hogares y más pérdida de empleo. ¿Qué expectativas tiene como líder migrante de lo que se viene en estos meses de cierre de año allá en la Unión Americana? Lo primero, habría que ver que bajar un poco el rebrote de contagios, abrir paulatinamente la economía propia de los negocios internos de nosotros los hispanos, y que poco a poco pues se vaya reactivando la economía. Un consejo que estamos haciendo a través de varios amigos y de varias organizaciones es comentarle a nuestra comunidad, y ya lo ha hecho, que ahorre, que ahorita trabajen, que ahorren, porque puede haber las cuestiones de nevada, pues va a traer la influenza, cuestiones de vías respiratorias, y pues nuestra comunidad es muy vulnerable. Entonces, a través de tu medio, exhortar a nuestra comunidad, que ya lo está haciendo, que guarde sus recursos porque vienen tiempos muy complejos y hay que ver cómo va el epicentro y cómo va el rebrote en los estados, porque nuestra comunidad es la más afectada y pues hubo un colapso en los servicios de salud en los Estados Unidos, amigo. Don Ricardo, un favor, no sé si nos pudieras entrar un poquito más la imagen para que lo pudiéramos ver. Exactamente, ahí está, excelente, muchas gracias. Les recordamos a nuestro auditorio de la Jornada de Oriente que estamos platicando con Ricardo Andrade Cerezo, él es presidente de la Fundación Pies Secos, es un activista, es un líder de migrantes que ha estado muy al pendiente de lo que ha sucedido en este contexto de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Y bueno, pues hablábamos con él de las repercusiones de tipo económico, ya nos habló un poco de la situación de la cantidad de fallecidos poblanos que ha habido. Y bueno, pues quisiera cambiarle un poco de tema, que aunque no tiene que ver con el COVID-19, sí está relacionado con los migrantes en Estados Unidos, y es la elección del presidente de este país. Esta elección presidencial en la que Donald Trump se juega su reelección, y bueno, pues todo parece indicar, al menos en las encuestas así parece, que Donald Trump tiene pues una cierta desventaja respecto a su oponente demócrata, y bueno, pues, ¿qué expectativas ve? ¿Cómo ve a la comunidad migrante en torno a esta elección presidencial que está por definirse el próximo 3 de noviembre, don Ricardo? Mira, en ese tema sé que a algunos amigos y connacionales no les va a parecer a lo mejor mi comentario, pero la situación es que Donald Trump va a ganar, se va a reelegir. Ahorita Estados Unidos no requiere de experimentos con algún presidente que realmente no conozca cómo está la situación,
Yo creo que en todo a nivel mundial muchos países no llevaron a cabo bien las medidas para la contención de la epidemia. Fue una epidemia mucho, muy fuerte. Y la situación va a ser que Donald Trump va a ganar. Donald Trump se va a reelegir y pues también es cuestión económica. Todo esto ha sido también cuestión económica entre países, la situación pues de una guerra económica. Y bueno, mi comentario es pues que Donald Trump va a reelegirse y va a ganar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, porque ha despertado también pues un fervor patriótico y pues hay que, la verdad, felicitarlo por la cuestión económica, cómo ha llevado la cuestión económica, aunque no compartimos algunos comentarios a veces de xenofobia y discriminación hacia nuestra comunidad, pero bueno, yo creo que la situación va a acontecer, que Donald Trump se va a reelegir, amigos. Y en todo caso, ¿qué le conviene más a la comunidad migrante, que se reelija Donald Trump o que gane realmente los demócratas? Pues realmente en la cuestión, si hablamos como defensores de los derechos civiles, la situación pues se ha endurecido la ley migratoria en los Estados Unidos. En estos momentos existen, cuando hay operativos y son detenidos mexicanos que desafortunadamente van alcoholizados y si tienen menos de 2 años en los Estados Unidos, inmediatamente pues van a ser deportados a nuestro país. En el tema que es el tema que nos preocupa es la cuestión de la ley de migración de los Estados Unidos, pues sí se ha endurecido mucho la cuestión para alguna legalización, y es en el tema donde desafortunadamente muchos connacionales han salido perjudicados, pero desafortunadamente porque han dejado un récord criminal en nuestro país y luego llegan a Estados Unidos y cometen algunos delitos, y de acuerdo pues a todos los convenios internacionales entre México, Estados Unidos, igual Canadá, pues hay una plataforma de información donde si hay un delito cometido en el país, pues en automático no se puede alcanzar una legalización, sino hay que ver cada caso en específico, pero sí la situación pues sería un poco complicada de una amnistía o una regularización migratoria. Digamos, desde el tema del punto de vista de los derechos humanos, bueno, no es un panorama muy alentador, digamos, la posible reelección de Donald Trump. Para nada, para nada. Lo que va a acrecentar más es las caravanas de inmigrantes centroamericanos por la cuestión económica, y que desafortunadamente, pues igualmente un número de connacionales pues va a querer emigrar nuevamente, pero ahora ya no están viendo hacia los Estados Unidos, ahora mucho connacional está viendo hacia Canadá. La situación que ahora en cuanto se aperture las fronteras con Canadá, es mucha gente va a acudir hacia Canadá, y es ahí donde desafortunadamente pues va a endurecerse el sistema migratorio pues ahora en Canadá por esta situación, porque pues desafortunadamente pues la situación de la pobreza y la marginación hace que uno emigre. Muy bien, pues un mensaje final, don Ricardo, gracias de nueva cuenta por esta plática que nos permitió. Ya hablaba un poco de lo que usted le recomendaría a la comunidad migrante en estos últimos meses del año, de guardarse, de guardar su dinero, de ser un poco cautos por lo que viene en materia de la pandemia y en la situación económica que se avecina en Estados Unidos. No sé si nos pueda dar a completar ese mensaje o darnos otro mensaje final como líder, como activista allá en Estados Unidos. Sí, yo agradecerte mucho a tu medio y a través de tu medio dirigirnos a nuestra comunidad mexicana y poblana de los Estados Unidos. Tomar todas las medidas de prevención hasta este epicentro nuevamente y contagios en los Estados Unidos. Igualmente ya mucho por nacional ha tenido ya ahora la cuestión del ahorro, es algo mucho, muy importante, y esta situación pues tendrá que pasar. Yo creo que esta situación tendrá que pasar, y una vez que se tenga la vacuna el próximo año, yo creo por finales de marzo esperemos ya tener la vacuna, pues con esto va nuestra comunidad, pues va a estar más protegida, porque es la más vulnerable por la cuestión que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, y pues el trabajar, cuando tú llegas al país y tienes 2 trabajos, no te permite hacer ejercicio, tú te dedicas a trabajar, a dormir, y pues nuestra mayoría de nuestra comunidad pues así está en este momento. Entonces, comentar a nuestra comunidad pues, se mantenga informado a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, pues ahora son las más, estamos más comunicados con ellos, y agradecerte mucho como siempre esta corresponsabilidad que es en beneficio e información a nuestra comunidad, tanto allá en Estados Unidos como en todo nuestro estado y todos los estados circunvecinos al estado de Puebla. Pues don Ricardo Andrade Cerezo, presidente de la Fundación Pies Secos,
Le agradezco de nueva cuenta que nos haya permitido platicar con usted y a mí no me resta más que despedirme de las redes sociales de La Jornada de Oriente. Nos escuchamos en la próxima emisión de Las Reporteras. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima.